Hola, muy buenas. Voy a llevar a cabo la revelación de un juego de ordenación matemática. Por lo tanto, antes de empezar con este juego, debes hacer lo siguiente. Extraerás de tu baraja todas las cartas de picas y las ordenarás tal cual las puedes observar, de as a rey, y las situarás en la posición top de tu baraja, de forma que el as sea la carta superior. Una vez hecho esto, cogerás 11 cartas cualesquiera, 3 y 3, 6 y 3, 9 y 2, 11, y las pondrás encima del as, dejando esta en decimosegunda posición. Hecho esto, puedes proceder con el juego y mostrarle la baraja a tu público, pero no de la manera que estoy haciendo yo ahora, por supuesto que no, porque lógicamente verían que en este espacio hay una serie de cartas ordenadas, así que no podemos mostrar nuestra ordenación. ¿De qué manera puedes mostrar la baraja? Pues muy sencillo, tú la enseñas, tú le dices, mira, te voy a hacer un juego con una baraja de póker, pasas las cartas, cuando estés a punto de llegar a las picas, las pasas, lo he hecho mal, las pasas todas juntas, de manera que aunque se pueda ver alguna ordenada, hecho de forma rápido, si lo hacemos deprisa, pues no hay ningún problema. Así nadie se va a fijar que están las cartas ordenadas. Verán las primeras y las últimas, que son cartas desordenadas, sin ningún orden específico. Cuestión es que no vean las de picas. Bien, pues hecho esto, depositas la baraja sobre el tapete y le pides a un espectador que corte aproximadamente un tercio de la baraja y sitúe el montón al lado derecho, a tu lado derecho. Bueno, si es invertido tampoco hay ningún problema, la cuestión es que sepamos dónde se sitúa cada montón. Corta aproximadamente un tercio y lo sitúa, como ya digo, al lado derecho del primer montón. Y del resto de cartas, que corte por la mitad lo que representará otro tercio y se lo lleve al lado izquierdo. Entonces le indicas, mira, este es el montón superior de la baraja, por lo tanto yo podría saber qué cartas hay en lo alto porque las he mirado. Este es el montón inferior de la baraja, por lo tanto yo podría saber qué cartas hay al final porque también las he mirado. Pero este es el montón central de la baraja, el cual tú has cortado por dos puntos distintos y yo desconozco cuál es la primera y la última carta y por supuesto no sé qué número de cartas hay en cada montón. Hemos dicho aproximadamente un tercio, puede oscilar entre 15, 16, 17 y 18 cartas, que viene a ser aproximadamente la medida de lo que sería un tercio de 52. Le pides que coja el montón central, el que estaba en el central, que es este, que observe la primera carta y él la mira, que la memorice, que la muestre al resto de espectadores si los hay, y que deposite esta carta por el centro, la pierda y mezcle el montón. Se da la siguiente circunstancia. De la carta elegida por el espectador, que nosotros no habremos visto como la observa, con lo cual desconocemos su valor, sí sabemos que será de picas. Del montón es la carta de menor valor, la más baja, es decir, hemos visto el 10, con lo cual sabemos que solo hay 10, J, dama y rey. Lo hemos visto, pero en realidad no lo sabemos. Procederemos de la siguiente manera, continúo y lo entenderéis. Mezclado el montón y perdida la carta, que para nosotros, la que él ha visto, sabemos de forma clara que es la más baja de las que se encuentran en el montón, pero no sabemos cuáles son, no hay ningún problema. Le indicas, le recuerdas que este es el montón del cual tú habías mencionado antes, que era el que estaba en la parte superior, por lo tanto podrías saber qué cartas hay en la parte superior, así que le pides que lo mezcle, que mezcle las cartas y cuando lo haya hecho muy libremente observe la que al azar le ha llevado a ser la carta superior, la mire, casualmente después de la mezcla resulta ser una de picas, no necesariamente tenía que serlo, no hay ningún problema, pero bueno, en este caso lo es también, no pasa nada. 3 de picas, pero nosotros no lo vemos porque esto el espectador lo hace sin que nosotros lo veamos. Observada la carta la deja tal cual y que coja el montón central y que también lo mezcle, porque sabíamos o podríamos saber las cartas que hay en la parte inferior, así que una vez realizado la mezcla le indicarás, No puedo saber qué cartas hay porque tú acabas de mezclar y tampoco sé el número de cartas que tiene el montón porque tú cortaste libremente. Que sitúe este montón en lo alto del que observó la segunda carta. Y que coja el montón donde observó la primera carta y lo ponga en lo alto de los restantes montones. De esta manera eres incapaz de saber qué cartas eligió. Mentira. Procedes a realizar una extensión y haces lo siguiente. En primer lugar, de la parte izquierda de la extensión, como ya he dicho, solo hay 3 valores o 4 valores correspondientes a las picas. Casualmente ha quedado arriba, pero no tiene por qué necesariamente. Pero quedara donde quedara, la primera carta de picas sería la de valor inferior. Fíjate, 10 de picas, J de picas, Dama de picas y Rey de picas. Aunque estas queden alteradas, siempre la primera en observarse es la de valor más bajo. Así que es la carta que nosotros debemos seguir. Sabemos que es la carta que eligió el espectador. De momento la dejas ahí. Y al valor elegido por el espectador le sumas 10. O sea que extiendes, buscas en este espacio la carta del valor más bajo, como ya hemos dicho, el 10 de picas, recoges y sumas 10 a su valor. 10 más 10, 20. Y procedes a intentar descubrir la carta que eligió el espectador. Una ya la sabemos, nos queda la otra. Puedes montar el juego como si de un juego de mentalismo se tratara. Así que te concentras y mientras te concentras vas pasando cartas. Y mientras vas pasando cartas concentrado haces 1, 2, 3, eso mentalmente, ¿eh? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Fíjate. Justo al llegar a la número 20, es la carta elegida por el espectador. Depositarás esta carta sobre la mesa, continuarás pasando cartas mientras te concentras, observas a los ojos al espectador, te detienes por un momento, razonas, bueno, a lo que creas conveniente. Y extraerás la segunda carta del mazo, siendo la primera elección del espectador. Hecho esto, puedes proceder a preguntarle a tu público cuáles eran las dos cartas elegidas. Cuando te digan el 10 de picas y el 3 de picas, resultarán ser las que tú acabas de extraer del mazo. Recuerda, para encontrar la segunda carta, debes sumar 10 al valor de la primera carta elegida. Así que si esto, en vez de ser un 10, fuese un 9, fuese un 8, sumas 10 y cuentas 18, 19 o lo que corresponda. Juego muy fácil de realizar, solo hay que tener claro la ordenación de paquetes que inicialmente he explicado. Espero que os sirva de ayuda, podéis disfrutar del juego. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.